Niños, hoy día les tengo una tremenda sorpresa, sorpresa de Navidad. Sí, porque ya estamos en diciembre y se acerca Navidad. Por lo tanto, tenemos nuestro último video de este año. Así que con esta hermosa sorpresa, esperando a que llegue el viejito Pascuero con mucho amor a su casa, vamos a hacer este video. Así que ahora me concentro y voy a buscar el libro de matemática para compartir con ustedes las actividades de esta semana. ¡Jo, jo, 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 jo! Se creyeron. Bien. Empezamos ahora a trabajar en la página 574. 574 es la página de esta semana. Y vamos a descubrir patrones de conteo en la tabla del 100. Vamos a observar que está completa la tabla del 100 y vamos a leer las instrucciones. Descubrir patrones de conteo en la tabla del 100. Observe y comente los patrones que se forman al colorear. Cuente de 10 en 10 a partir del primer número del ejercicio y pinte los casilleros correspondientes. Use un color diferente para cada ejercicio. Entonces, use la tabla del 100 para contar de 10 en 10 hacia adelante. Ubico el 13, me ubico en la tabla del 100, en el número 13 que está aquí, y empiezo a contar 10 hacia adelante. A partir, dice, use un color claro. Y empezamos hacia adelante. Entonces cuento el siguiente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y voy pintando y voy completando aquí abajo. Llegamos al 23 y así voy completando. Y voy luego, una vez que termine todos estos colores, todos estos los ubico y los pinto de un color. Luego trabajo con el 18. Completo la secuencia contando de 10 hacia adelante y en el tablero los pinto de otro color. Y así sucesivamente. Ok, bien. En la siguiente página dice, leemos la instrucción, complete la tabla del 100. Primero voy a tener que completar la tabla con todos los números que faltan. ¿Okay? Aquí me doy cuenta que esta columna no está terminada, esta columna del 3 no está terminada, la columna del 5 tampoco y la columna del 8 la debo repasar con lápiz grafito. Cuando cuentas de 10 en 10 desde, cuando cuentas de 10 en 10 desde 8, todos los números terminan en 8. Si voy en 8, cuento de 10 en 10 y llego al 18. Cuento de 10 en 10 y llego al 28. Y así. Entonces dice, use la tabla del 100 para contar de 10 en 10 hacia adelante. Y aquí solamente usamos la tabla y vamos, o sea, perdón, hacia atrás. Y voy retrocediendo. Estoy en el 82. Busco el 82 que está aquí y cuento. Retrocedo 10 a partir del 82 sin contarlo y sigo. 1, voy a la columna, a la fila de arriba. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Lo anoto, 72 y así. 1, y me voy a la fila de arriba. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 62, lo repaso y continúo hacia atrás. ¿Ok? Jo, 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 que no se olvide que estoy de viejito pascuero esta semana. Bien, luego, completar la tabla del 100. Complete los fragmentos de la tabla del 100. Aquí tengo pedacitos de la tabla del 100 y los voy a completar. 2 hasta el 5. ¿Qué números faltan para llegar al 5? Falta el 3 y falta el 4. Del 12 hasta el 15, completo. 12, 13, 14, 15. Recuerden que la tabla del 100 va de uno en uno. Ya también puedo completar hacia abajo. Aquí están todos los 12, aquí están los 13, aquí están los 4, los 5. Aquí están los 0, aquí están los 9, los 8 y los 7. Ya son pedacitos de la tabla del 100. Y voy avanzando y completando estos fragmentos en estas ambas páginas, ¿ya?
Bueno, después dice, estimar en la recta numérica. Esto lo trabajamos en clase, pero si tú no pudiste estar en clase o no lo terminaste, te lo explico nuevamente. Dice, dibuje líneas para ubicar los números en la recta numérica. Cada número tiene su posición en la recta numérica. O sea, aquí hay una recta numérica que tiene intervalos de 10 en 10, tal 40, 50, 60, 70. Pero entre el 40 y el 50 hay números. Está el 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49. Y así lo mismo con el 50. El 50 se combina con los números del 1 al 9. 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60. Entonces yo tengo que ubicar esos números. El 58 está entre el 50 y el 60, pero está más cerca del 60 porque el 8 está más cerca de la siguiente decena. El 45 se ubica entre el 40 y el 50, pero está justo al medio porque el 5 es la mitad del recorrido que se hace entre una decena y otra. Y el 63, como es 3, está más cerca del 60 que del 70. Entonces, no tiro la línea, no la tiro tampoco a los números. La línea va a la recta numérica y si quiero puedo hacer un puntito y más o menos ubicando y pensando en qué lugar estará. ¿Ok? Bien. Y así trabajamos. Complete la recta numérica y luego dibuje líneas para ubicar los números. Veo qué número falta aquí y luego pienso el 89. ¿Dónde irá? Irá por aquí, irá por acá. Aquí están los 80, por lo tanto el 89 tiene que ir entre el 80 y el 90. Pero al terminar el 9, ¿estará más cerca del 80 o del 90? Del 90, por supuesto, porque está en el 9, está casi llegando al 90. Entonces lo ubico por aquí en la recta numérica. No hago la línea a los 90, sino a la recta numérica. Ok, bien, y ahí trabajamos y estimamos con esas rectas numéricas. Y hasta aquí vamos a trabajar esta semana. Ok, bien, niños, este es el último video de esta semana. Así que espero que hayan aprendido todo este año. Y recuerden, no trabajen en otras páginas que no hemos dado, porque este libro lo seguiremos trabajando en segundo básico. Ok, muy bien. Nos estamos viendo en clases. Que estés muy bien y no olvides cuidarte mucho. ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Feliz Navidad!